Mi querido Vladimir Dotel, arrancamos. Hey. ¡Dale! Ah, no, ese Pitbull, ¿qué es lo que tú dices? No, yo también digo dale. Sí. ¿Quién comenzó diciendo dale primero, tú? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú lo tienes patentizado? Yo soy un poco más mayor que... ¿Que Pitbull? Que Pitbull, en la música, creo yo. ¿De edad también? No, y de edad también, yo creo. Bueno, bueno. Sí. Pero tú estás roto. Exacto. Roto de corazón. Hola, mi gente, un saludo especial. Porque usualmente en la República Dominicana dicen que estamos rotos cuando no hay plata. También. Pero en tu caso, roto doble. Sí, no creo. No creo. Cuéntame ese tema, ¿no? Producido por tu hijo. Esta canción, Roto, es el primer sencillo del disco Otro Color. Otro Color es un disco, vamos a decir, fresco, novedoso, porque estuvo a cargo de Brian Dotel, que es mi hijo. Quise como reinventarme, y qué mejor que el que tiene 23 años nos dé como ese botox, ese colágeno, y por eso sonamos muy frescos. Este sencillo lo trabajamos conjuntamente con Antonio González, que siempre ha sido nuestro productor también de la mayoría de los álbumes de Ilegales, pero la producción general de las 8 canciones es de Brian. ¿Y el álbum cómo se llama completo? Otro Color. Otro Color, eso me lo dijiste. Así como estamos nosotros, sí. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Porque esto, musicalmente, ¿no? No tiene que ver nada con pigmentación. No, no, okay. No estamos en esa. No estamos en esa. Vladi, tú te mantuviste un tiempo sacando single, ¿no? Hasta que sale la producción completa. En esta estamos sacando un álbum. Tú sabes que cuando tú sacas un álbum en esta era digital, se expone el mismo día y ya dentro de 2 semanas ya es viejo para la gente, o sea... porque no era como los tiempos de antes, cuando salimos, que tú promocionabas una canción, duraba 5 o 6 meses y después sacaba el segundo sencillo. Ahora de que sale el álbum, ya todo el mundo sabe qué es lo que es con el álbum, tú sabes. Algo muy arriesgado en esta época sacar un álbum. Ahora tenemos que sacarlo por sencillo a ver qué pasa, ¿tú entiendes? Y acompañado del video musical simultáneamente, ¿no? Sí, casi todos los temas, ¿no? Un video, hicimos varios videos. Tú sabes que yo siempre produzco y dirijo mis videos. Muy buena calidad siempre los videos. Gracias. Nada más me falta hacer una película. ¿Ah, sí? Te voy a poner en actor. Yo trabajé en 3. ¿Verdad que sí? Sí, Mamá Santa. Sí. Oye, Vladi, tú eres uno de los precursores del Merengue House, junto a Proyecto 1, Sandy Papo. Fue una época muy interesante con esa música que viajó prácticamente el mundo entero. ¿Qué pasó que no se mantuvo el Merengue House? El Merengue House, como cualquier otro género, cualquier estilo musical, necesita gente que lo defienda. Y como tú lo decías, Sandy Papo, Proyecto 1, Ilegales, éramos las 3 cabezas importantes de este ritmo. Y lamentablemente nosotros caímos en problemas con la disquera en ese entonces. Proyecto también pasó por un problema de disquera también. Y de integrante, y Sandy Papo, ya había fallecido Papo, y también estaba tenía una turbulencia. El género ahí mismo, el Merengue House, comenzó a tener turbulencia. Yo hábilmente comencé, siempre fue un grupo de fusión, y me fui más para el pop. Fue la que hicimos Tu Recuerdo, que fue una balada que tuvo número 1 en toda América Latina, Estados Unidos. Pero lamentablemente el Merengue House no tuvo relevo, no tuvo gente que lo defendiera, por ejemplo, como el reggaetón. El reggaetón, si te fijas, hay muchos exponentes que lo defienden, cada quien con su estilo. Colaboran. El reggaetón siempre lo vi como un virus que va mudando de cuerpo cuando se debilita en uno, pero muta, y por eso tú ves cómo ha ido evolucionando y ya no sabemos qué sigue reggaetón o no reggaetón. ¿Entiendes? Estuve leyendo de que la canción La Morena no era originalmente para Ilegales. No. Era para Proyecto 1. Era para Proyecto 1, pero lo que está para ti, y gracias a Dios la devolvieron para atrás. ¿Por qué no la quisieron? ¿Qué sé yo? En ese entonces yo creo que Dios me la tenía guardada. También Fiesta Caliente. Fiesta Caliente. La Morena yo se la presenté a todos los grupos de Dominicana también, a muchos grupos de merengue, y no le gustó. Nadie le gustaba. Y la disquera, nadie, a ninguna disquera le gustó. ¿Esa ha sido la canción que más te ha dejado a ti beneficios económicos? Hasta un comercial vi de una famosa línea de hamburguesas aquí en Estados Unidos con La Morena. La que más ha funcionado de nosotros se llama Taki Taki. El que no vino a bailar, esa canción es la más, digo yo, más importante. Es el segundo álbum, Rebotando. La Morena fue el que nos abrió el mercado, el primer mercado que nos abrió fue México. Y rompimos muy fuerte aquí en Estados Unidos también. Tú compones rápido, tú compones una canción en un par de minutos, sí, ¿no? Solo agregué agua, Macadme.
¿Ah, sí? Sí, ¿te acuerdas de eso? Sí. Wow, me llevaste para el corre camino. Sí. Por ejemplo, la morena, ¿qué tiempo te tomó componerla? Esa fue la más fácil. La que sí me dio tiempo, que me dio más de una semana, fue Fiesta Caliente. Es una canción que tiene como 6 coros y se parió para componerla. Pero la morena salió al tiro, porque la morena era, como la compuse para Proyecto 1, pensé en el tiburón. Era como la secuencia, o sea, como la que venía después del tiburón. ¿Y quién era la morena? ¿Existía la morena? Una morena durísima en Villamella, sí. Sí, todas son bonitas. ¿Ella sabía que era para ella esa canción? No. Vladi, ¿a ti te decían el loco en el barrio? Me decían el loco, Tony, porque de verdad, algunas veces recuerdo que yo pasaba por la calle con una grabadora que me prestaron, grandota, y yo decía que yo iba a ser grande. Que yo iba a ser uno de los artistas más grandes de allá. Entonces ahí me pusieron el loco. Y tuve mucho, lo que llaman ahora bullying. Tuve mucha, no me dejaban entrar a los estudios de grabación, me dejaban afuera. Y es increíble que, yo le digo a mis hijos que yo soy el resultado de mucho no. Esa cosa que te presenta la vida, esos no, yo lo tomaba como alimento. Yo salía con una rabia. Tenía que ir para Villamella, tenía que coger como 3 buses. Yo decía, tú vas a ver, yo voy a ser grande. Hablando solo, iba en la calle. Por eso yo creo que me pusieron el loco, porque yo creía que yo no estaba hablando, pero iba hablando solo. O sea, una vez una gente hablando solo y no sabe lo que está pasando por la cabeza de ese señor. Yo decía que yo iba a dar y que iba a ser algo grande. Llegué el momento en que la disquera, en ese entonces que era BMG, hace una presentación en un evento que se llamaba Radio Música. Sí. Estaba Cholo Brenes ahí también. Ah, pero tú sabes ese cuento. Y cuando presentan a Ilegales, el grupo gusta. Sí. El grupo gusta, pero Vladimir no. Muy bien ese grupo, era un evento que presentamos. Y te querían sacar. Muy bien ese grupo, el concepto está chévere, pero ese que está ahí en la esquina, el morenito, hay que sacarlo. Y Cholo comienza a reírse. ¿Por qué te ríes? Cholo Brenes era tu representante, ¿no? Sí, pero ese que hace todo. ¿Cómo así? Hasta el logo. Hasta ese logo lo hice yo. Agarré un plato de cocina en mi casa y se la mira y esa es la firma de que Ilegales como con miedo. ¿Y qué pasó en ese momento? O sea, cuando se la pusieron difícil a la disquera, o sea, él no puede salir. Sí, porque aquel entonces un morenito, yo tenía como 100, qué sé yo, libras, era flaquito y estaban buscando pelitos buenos. Fue difícil, o sea, tuvieron que aguantarme a terror, fue porque yo era el compositor de todas las canciones y rapeaba, aquel entonces tampoco. Había mucho rap en la calle, o sea, ahora todo el mundo rapea y todo eso. ¿Tú ves? Entonces se reunieron y no tuvieron de otra. No tuvieron de otra que hay que... Y después, ya tú sabes, compré las acciones de Cholo, compré las acciones del otro y me quedé solo. En la primera fase de Ilegales, ¿quién era el dueño de Ilegales? Eran 3, Cholo Brenes, el señor Rafael Peña, que si ve esta entrevista le agradezco muchísimo. Él era el inversionista. Okay. Esa fue la primera acción que compré. Compré la de él y después compré la de Cholo. Pero tu mamá también estaba involucrada, ¿no? Sí, cuando la compré en nombre de mi mamá. Pero tú le pusiste el nombre al grupo, Ilegales. Sí, correcto. ¿Tú fuiste el creador del concepto? Sí, yo era el conejo Poponi. No había plata, tenía que buscar inversionistas, imagino. Exacto. Okay. Aquí estábamos rotos, como la canción ahora. ¿Y cuando tú compras las acciones, en qué momento estaba el grupo? ¿Estaba arrancando, posicionado? Sí, ya estaba posicionado. Yo no tenía el dinero. Cogí un préstamo en la disquera y en el publishing. Me quedé... roto. Roto. Sí, creo que es loco. Vladi, tú fuiste ilegal con papeles, porque tú naciste en Brooklyn, pero vivías en República Dominicana y no tenía ni los papeles de Estados Unidos ni los papeles en la República Dominicana. Estaba como la India María, ni de aquí ni de allá. Y de ahí viene lo de ilegal, ¿no? Sí, a cada rato me coge una patrulla de policía, me pedía la cédula y decía, yo soy americano. Mire, charlatán, qué americano. Pero nada, después me hice legal en la República y también en Estados Unidos porque no tenía los papeles claros todavía. ¿Y qué te sientes? ¿Te sientes más americano que dominicano? ¿O? No, yo soy dominicano como americano. Lo único que tengo es el pasaporte ese... Americano, sur, que está chulo. Ilegales recibió un duro golpe, no, bueno, 2 duros golpes. Jason fallece en un accidente de tránsito. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Cómo te enteraste de la noticia?
Tú sabes que yo tengo, no sé si, yo borro mucho, pero yo no sé cómo eso se queda dado. Tantos años se ha quedado en mi mente. Ese día íbamos, en la madrugada nos íbamos para México, a un evento muy importante en el DF. Y mi mamá me llamó para decirme que Jason estaba tirado en el piso de un pasillo, allá en un hospital que no había ni camilla. Y ella me dijo, yo voy a firmar y me lo llevo. Y yo fui uno de los que lo desmontó de la ambulancia, me acuerdo yo, y él iba hablando conmigo. Y yo relajando. ¿Te quedaste? Y él, ¡cóntrale! ¡Me voy a quedar! Y digo yo, ¡te quedaste! Nosotros nos vamos a rumbear para México. Chamaquito al fin, nosotros creíamos que el mundo era nuestro. Y que íbamos a pensar que esa era la última conversación con él, porque yo dije, bueno, mami, me tengo que ir porque el vuelo sale temprano. Me dijo, espérate, que le van a tirar una placa, porque Jason estaba normal. Le decía, ¡contra! No me siento la pierna. ¿Pero fue un accidente? Fue un accidente. Okay. Sí, no me siento la pierna, me decía, no me siento la pierna. Y yo, tranquilo, no pasa nada. Nada más tenía una corta ahí y yo aquí. Pero no sabíamos que tenía la columna. Y bueno, duró 30 días para morir. O sea, fue algo muy difícil para nosotros. La verdad que sí, nos cambió a todo. El grupo no fue lo mismo. De hecho, el grupo después, un par de meses, se desbarató y tuvimos que hacer otra cosa. Pero nada, hace ya como 27 años, ¿no? Pero ya. El grupo ha tenido varios integrantes, ¿no? Obviamente sí. Tú como líder. Los que están contigo ahora son los que más tiempo han durado, ¿no? Sí. David y Junior. Ya ¿qué tienen Gaby y Junior que no tuvieron los demás? Encontraron a un Vladi más maduro. Tú no eras fácil, Vladi, ¿no? Eso dicen. Eso dicen, pero yo creo que... Mecha corta. Mecha corta, sí. Yo era... Muy corta. Muy corta. Extremadamente corta. Lo que pasa es que yo traía tanta rabia y tanto rencor y tantos sinsabores de tanto bullying que me hicieron, que yo le decía a los ilegales que una de las cosas que yo disfrutaba más en tarima era traer el micrófono en plena tarima y desbaratarlo. A los Jimi Hendrix con la guitarra. Pero yo, ignorante, fui, yo lo traía, pero era como drenando tantas cosas porque la gente no sabe lo que uno pasó para lograr su sueño, ¿entiendes? La gente cree, algunas veces me ve y de verdad yo veo cosas, digo, güey, verdad, yo era mecha corta. Y, ¿tú te arrepientes? No. ¿De algo que quizás hiciste? No. Por ese rechazo y por esa ira y ese enojo que tienes, ¿no? Por lo que te pasó. Sí, pero por eso es, la vida misma es eso, de un aprendizaje constante y... Y ahora ya, con esta madurez que tengo, recuerdo que en una radio se lo dije al público que lamentaba aquello que ofendí porque no sabían lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿tú entiendes? Después entendí que era parte del proceso. Tú sabes, la gente cree que todo tiene que ser fácil y de verdad, cuando es difícil, se saborea mejor al final. ¿Tú fuiste víctima de racismo en tu país? Claro, tú sabes que allá siempre, antes, ¿no? Ahora se feo en moda. Tú sabes, pero antes de la época de nosotros era muy difícil una persona como yo. Había más filtro, acuérdate. No como ahora, que ahora hay esto, las redes, pero antes había filtro. Antes tú tenías que ir preparado a un sitio y aunque tú estuvieras preparado, si no estaba bien de carátula, tú no, seguro lo pasaste. Sí, por eso era entrevistador. Ok, está bien. Le he dicho a un par de gente de un cuento que yo tengo de que cómo engañar a un disquero, que fue que yo tuve que decirle al disquero que la canción Tu Recuerdo me la compuso Omar Alfano. ¿Tú te acuerdas cuando estaba pegado Son by Fall? El disquero. Yo le llevé el álbum nuevo del grupo, le dije, mira el nuevo álbum, me dice, no me interesa nada por dominicano. Y yo, pero ya yo he vendido millones aquí, ¿cómo tú me dices eso? No, porque mira Son by Fall, A Puro Dolor, eso es una canción. Y yo, pero escucha mi álbum, no me interesa, porque mira, Omar Alfano es un compositor, si fuera él. Y yo, pero escucha mi álbum, que no me interesa. Y el hombre no escuchó mi álbum, después que ya estaba producido, mezclado, me voy para Santo Domingo, desanimado porque tenía una inversión muy grande
y se me prendió el bombillo. Y yo tenía una canción con un merengue. ¿Y quién diría que por su amor yo me perdería? ¿Y cómo sonaría en balada? ¿Y quién diría? Hicimos la canción. Regreso 2 semanas después a la disquera. Y cuando llego al lobby le digo a la gente, ¿qué te hace por aquí? Digo yo, no, que mi amigo Omar Alfano me hizo una canción. Es increíble cómo se regó eso ahí mismo. ¿Qué palo tiene Vladi en la mano? Sin escuchar la canción. Sin escuchar la canción. Y me dicen, el presidente quiere que pase por su oficina. El hombre me recibe hasta con un beso. Me dice, papi, un besito. Dije, cuéntame cómo era el pan, no te dio un palo. Yo, sí, el maestro. ¿Y dónde? No, el amigo mío, le dije lo que me pasó y me regaló una canción. Pero muéstrame la canción. Yo, es buena, cuando la pongo. ¡Qué palo, Omar! ¡Llámame, Omar! ¡Llámalo! Y digo, espérate, espérate, un segundo. Pero la canción, ¿te gusta? Esto es un éxito, esto es un hit internacional. ¡Wow, qué bárbaro, dice Omar! Llama a Omar Alfano. Cuando yo veo que le van a... No, no, le marquen. ¿Qué pasó? Esa canción es mía. Oh, my God. Tony, tuve que... Para que me escucharan la canción, tuve que engañar a este disquero y decirle que la canción era de Omar Alfano. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste la verdad? O sea... Se molestó. Oh, pero ya no podía... No había forma. Echar para atrás. ¿Omar sabe esa historia? No. Va, primero te no, 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 no había, no había forma. No había forma. Entrevista, papá. No había forma. No había forma. Pero Omar se enteró de eso en algún momento, de esa historia. No, yo creo que Omar, ahora cuando va a la entrevista, yo creo que se va a enterar. Pero yo tuve que coger el nombre del maestro y decir, es mi amigo, le conté y me regaló una canción. Pero increíble, sin escuchar la canción, ya ellos estaban todos, marketing, radio, ¡qué palo tenemos! Increíble. Increíble. Yo lo voy a usar eso en la entrevista. Déjame hacer un tease ahora, Vladi. Bueno. Ah, pues tú metiste la jeta ahí. Hablemos de Doña Rosario. Mi querida madre, en paz. La conocí. Sí. Fue una luchadora. Defendía también a las trabajadoras amas de casa en la República Dominicana. Sí. Mi querida madre siempre fue una mujer revolucionaria, trabajadora para la mujer más necesitada. Fundadora del Comité de Amas de Casa, que todavía una institución sin fines de lucro, que ayuda, tenemos todavía muchas escuelitas, programas para que las mujeres se desarrollen. Y fue mi manager, fue mi amiga, fue mi todo. Fue una pérdida que todavía hoy yo como que, tú sabes, porque se fue así como de repente. Y gracias a ella también no perdimos en el lado oscuro de esto del entretenimiento, que hay muchas cosas que te van, que te ofrecen en el camino. Y gracias a esa formación y que mami estaba ahí encima de nosotros, ¿te entiendes? O sea, no nos perdimos en ese mundo. ¿Recuerdas la última conversación que tuviste con ella? Si tú supieras que la última conversación yo me molesté muchísimo porque ella no quería ir al médico. Ella tenía como una gripe. ¿Ella murió de un paro respiratorio? Sí, por eso mismo, porque se descuidó. Yo creo que ella al final estaba como frustrada de querer llevar su proyecto de ama de casa adelante y no tener el apoyo del mismo gobierno y todo eso. Yo creo que ella se dejó ganar esa batalla. Vladi, ¿a dónde va la música urbana dominicana? Muchos alegan de que es una mala influencia para la juventud, sí, por el contenido de las palabras, sí, por lo que expresan. Ahora tenemos un sector que le llaman la 42, que también sí, lo que se forma allí, tú sabes, no es nada agradable. Exacto. Tú como padre, ¿cómo ves lo que está pasando? Lo primero que te puedo decir rápidamente es que tenemos que estar conscientes que cada generación trae su sonido, su color, su lenguaje y sus representantes. Pero asimismo, cada generación se convierte en menos exigente por la facilidad que le da la tecnología. Ahí, ahora mismo, sin ninguna preparación, ya vemos personas que ya son celebrity, son artistas, sin ninguna preparación. En la República Dominicana están pasando muchas cosas. Eso que tú decías del mismo movimiento urbano me preocupa por esa misma onda, porque lo que viene al vapor así se va. Tú mencionabas eso de la 42, pero la 42 ya se fue.
estaban haciendo mueca, ya nadie está haciendo mueca. La música urbana en Latinoamérica tiene otro formato, si te fijas. Si tú agarras un urbano de Sudamérica, hay cultura musical. Por más nuevo que sea, hay conocimiento de música. En la dominicana es más espontánea, pero también tenemos que darle gracias a Dios porque ha sido una válvula de escape para muchos jóvenes que no tienen el apoyo y oportunidades. Ha sacado a muchos delincuentes de la calle que ahora son artistas, ¿tú entiendes? Y eso es lo positivo de ahí. No han tenido tampoco un apoyo real de un mismo gobierno, ¿tú ves? Pero me preocupa el sonido en la República Dominicana porque ya no se está... Yo creo que ahorita mismo es el único país que muchos artistas con L están viviendo de la música, de la industria musical sin hacer música. ¿Tú entiendes? Entonces eso es preocupante porque es una bomba de tiempo. Sí, no, y más aún para aquellos que están estudiando música realmente. Exacto. En lugares como Berkeley y otras universidades. Prácticamente todo se hace ahora mismo sin un pentagrama, sin una partitura. Bueno, son otro tiempo, como te dije, la facilidad de la tecnología ya tú no necesitas eso, pero contrale alguna preparación de conocimiento, ¿tú entiendes? O sea, no, es todo como, tú besaste una jefa, te hiciste viral y ya era un artista. Es así que está allá, ¿entiendes? No es que tú tenías sueño de ser artista, es por casualidad de la vida. Tú le tiraste una piedra a un carro, saliste viral, yo soy, y te ponen de una vela, aquí tenemos el artista tira piedra, ¿entiendes? Entonces le faltan el respeto a la palabra artista, ¿entiendes? Algo difícil. ¿Qué viene en camino, Vladi? Ahora, luego de esta producción. Celebración, 30 años. Es increíble cómo hemos permanecido en esta montaña rusa, sin tirano, sin decir que no a Pen, ¿entiendes? Esperando, o sea, experimentando todas esas latitudes. Y es increíble, o sea, muy contento de poder celebrar 30 años. Con muy buena calidad. Sí, siempre la calidad. Es muy exigente con la calidad de tus presentaciones y he estado presente en muchas de ellas. Sí, y por eso creo que estoy sentado aquí contigo, porque nuestra propuesta musical es siempre muy cuidada, o sea, siempre está ahí, al punto. Y algo que mucha gente no sabe es que Vladimir amenizó mi fiesta de 15 años y eso es algo que yo nunca lo puedo olvidar. Señores, la gente se le va la mano. Están abusando. Aquí en Univisión todo el mundo me dice, ¡qué bien te ves! It's good to be black. Vladi, tú sabes que hay un cariño especial. Somos amigos. Sí. Eres uno de los pocos amigos en la industria que tengo y sabes que siempre puedes contar conmigo y Primer Impacto. Gracias, gracias a toda la gente, de verdad. Mucha buena vibra. Y gracias a los que siempre siguen escuchando la música ilegal y siempre nos siguen recordando con mucho cariño. De verdad, siempre apreciado eso.